y soy de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Desde hace cuánto te dedicas a este deporte? Desde como hace 5 o 6 años. ¿Cómo decidiste venir aquí? La verdad fui un invitado especial, me invitó el capitán del equipo, porque yo también entreno freestyle, Mike de Chiva Vega. Sabía que era capaz de sobresalir en este tipo de torneos. Fui un invitado especial y creo que di lo mejor de mí. ¿Fue difícil para ti, Noah, desde que llegaste, comenzar a entrar a la competición y después llegar hasta la final? ¿Fue difícil? Pues la verdad sí, porque creo que los que estaban al último ya eran los mejores de todo este torneo. Yo sabía que el top se podía hacer más pequeño, fue así. La verdad fueron muy inesperados, como el cuarto de final con Michel, y pues me siento muy contento de que lo que me preparé hasta ahorita valió la pena. Dime, ¿cómo te sientes después de haber ganado y ser el campeón del primer torneo de freestyle? La verdad muy feliz, porque es la primera vez que compito en uno de esos oficialmente, y pues ser invitado a un de ese estado de la República en el que nadie te conoce, nadie te va a apoyar, y sobresalir de entre toda la gente, la verdad me siento muy feliz.